gracias haber colocado estos tonos. Ahora enseguida voy a colocar este color oscuro. Es el más oscuro de esta paletita. No es un negro. Es prácticamente un marrón, pero bastante oscuro. Yo sé que la imagen se ve negro, pero no es así. Voy a colocar este tono con una brocha difuminadora corta y lo voy a colocar en la V externa de mi ojo y lo vamos a ir difuminando de poco en poco, hermosas, como pueden ver en la imagen, sin pasarnos hacia el lagrimal ni hacia la cuenca hacia adentro, tratando de mantener el color ahí hasta lograr llegar a la pigmentación deseada. Tengan en cuenta, chicas, que este es un maquillaje social, un maquillaje para eventos de día. Es un maquillaje bonito que te hace lucir bastante arreglada y al mismo tiempo te hace ver sexy, te hace ver bonita. A mí me encantan este tipo de maquillajes y lo quise hacer con esta paleta que me fascina por la pigmentación, por los tonos y por los colores satinados, me encanta. Como pueden ver, en el mismo ojo hago la misma técnica y vamos difuminando. Para este tipo de maquillajes lo más conveniente es hacerlos con paciencia, hacerlos tranquilamente, tómense su tiempo. Yo para realizarme este maquillaje sí me tomé un tiempo prácticamente de 2 horas, pero no solamente con el maquillaje, sino también para peinarme, para que quedara bonito. Voy a tomar, hermosas, nuevamente el primer color, que es un ladrillito, y tomo un poquito de esa sombra solamente para tratar de hacer que los colores se contrasten, que quede más difuminado y no quede tan marcado el color oscuro. Esta técnica es muy buena porque así no queda el ojo parchoso, no queda feo. Y lo hago de poco en poco, recuerden, solamente poquito producto, no agarrar tanto, porque si no se va a perder el color. Ahora lo que hago es tomar un poquito de iluminador y lo voy a colocar en la zona de mi lagrimal con esta brochita difuminadora pequeña. Este efecto, hermosas, lo que hace es ver que la mirada se vea más coquetona, más alegre, con más luz. A mí me encanta colocarme en la mayoría de los maquillajes iluminador en el lagrimal. Es un paso que realmente no puedo evitar. Ahora lo que vamos a hacer, chicas, una vez difuminado bien ese color, voy a tomar nuevamente el color ladrillito con una brochita un poquito más anchita, que es de lengua de gato corta, y voy a colocar el mismo tono que coloqué de mi primer color de transición en la parte de abajo de mis pestañas. Al mismo tiempo que lo vamos colocando, lo vamos a ir difuminando para que queden los tonos muy bien. Lo que vamos a hacer, hermosas, es tomar nuevamente el color marrón oscuro. En esta paletita de sombras no vienen el color de los tonos, pero es un marrón muy oscuro y lo voy a colocar de la V externa hacia adentro, solamente llegando hasta la mitad, y lo difuminamos. De pestañas postizas voy a utilizar estas de Huda Beauty, que es Cash Beauty, que prácticamente son las réplicas y me encantan porque son bastante glamorosas, son bastante llamativas. Antes que nada voy a enchinar mis pestañas y lo voy a hacer en esta manera con una cucharita, ya que no encuentro mi enchinador y fue la manera más rápida que pude encontrar para enchinar mis pestañas. Colocamos un poquito de máscara de pestañas antes de colocar ellas para que así queden bien bonitas nuestras pestañas. Como pueden ver ahí en el video, ya las coloqué. Luego les voy a grabar un video donde les voy a mostrar el paso a paso de cómo colocar las pestañas postizas, un modo fácil que yo encontré y hasta ahorita me ha funcionado bastante bien. También coloco un poco de máscara de pestañas en las pestañas inferiores de mi ojo para que así mi ojo se vea un poco más grande, más bonito. Ahora vamos a colocar un poquito de color negro en la línea del agua. Yo tomo este lápiz de la marca de Van Gogh. Tú puedes colocar un tono color hueso, un blanco o el color oscuro como lo hice yo. A mí me gusta más utilizar lápiz negro en la línea del agua. De maquillaje voy a utilizar estos nuevos de Fit Me de Maybelline. Me encantan porque son para cutis mixto y creo que me duran bastante bien en mi cara. Lo voy a difuminar con mi brocha Kabuki.
Ahora, hermosas, ya saben que después, una vez colocada la base, vamos a sellar con polvo translúcido o polvo compacto de color. Ahora sí que ya el polvo que tengan a la mano, también colocamos corrector, un poco de blush e iluminador. Prácticamente algunos pasos que no grabé y me brinqué en el video. Pero aquí, por ejemplo, estoy sellando bien todo mi maquillaje para que quede bien sellado, tenga buena durabilidad. Y una vez haber hecho todos estos pasos hermosos que los voy a mostrar en otro video, paso a paso, vamos a fijar con un fijador de maquillaje. Ya han visto en alguno de mis videos, les voy a decir el nombre de uno que me encanta y que me hace que mi maquillaje me dure bastante bien durante el día. Y bueno, chicas, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, hermosas, por favor, no se les olvide compartir este video, regalarme su like y comentar. Recuerden que estoy muy pendiente de cada una de ustedes. Dios les bendiga, hermosas. Cuídense mucho y nos vemos pronto en un próximo video. Besitos a todas, chicas.